Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Vida Sana. Esta semana estaremos hablando acerca del abuso de las drogas, del uso abusivo y de sus consecuencias para la salud. Hay que tener en cuenta que Uruguay es el tercer país de Sudamérica en el que se registró la tasa más alta en el año de uso indebido de cocaína, según un informe difundido de forma reciente por la ONU. También hay que tener otras de las cifras que llaman la atención, es que el 16,2% del total de estudiantes de enseñanza media experimentó con marihuana, según un informe del Observatorio Uruguayo de Droga. En el caso de los menores que delinquen, uno de cada cinco de los delitos que cometen está relacionado con el abuso de las drogas. Estas cifras revelan una realidad de nuestro país. Para hablar sobre este tema, los invito a compartir un informe que realizamos acerca del trabajo que se hace justamente para rehabilitar a jóvenes en el Portal Amarillo. Bienvenidos a Vida Sana. ¿Qué tipos de tratamiento en estos momentos de rehabilitación de drogas está proponiendo el Portal Amarillo para los usuarios? Planteamos siempre el abordaje interdisciplinario, ¿no? O sea, como distintas miradas de diferentes disciplinas, como bueno, la psiquiatría, la psicología, lo social, la toxicología, la medicina, etc. Y en discusiones de equipos permanente se va como elaborando la mejor estrategia terapéutica para esa situación, que no es igual a la otra que va a venir un rato más tarde o que vino un rato antes. Y la otra cosa importante que me interesa mucho como enfatizar, lo que nosotros llamamos como los tratamientos combinados, que sí es el abordaje del usuario, sí es el abordaje de su problemática de consumo, su síntoma consumo, pero también todo su trasfondo psicopatológico y social, y también en paralelo el abordaje de lo familiar social. ¿Cómo es el procedimiento cuando un chico llega con problemas de drogas? ¿Se le realiza una entrevista a él? ¿Se trata de conectar al núcleo familiar? Nosotros tenemos un formato de ingreso que es bastante novedoso en nuestro medio y que, bueno, ya tiene unos cuantos años de funcionamiento en el portal y lo tenemos evaluado como un espacio que brinda muy buena contención y de mucha utilidad, que es el ingreso a grupos, ¿no? Es la modalidad de ingresos a través de un grupo. Eso nos permite que se arme ya una contención colectiva. Por supuesto que estos grupos están coordinados por dos técnicos de la institución, pero digo, los propios usuarios que ya han venido o que están viniendo o que juntos vienen ese mismo día al grupo, opera eso como un nivel de mayor contención que aquella cosa de solo la entrevista individual. También esto de los grupos nos permite tener, hay grupos que funcionan todos los días, por lo tanto, la persona que llega rápidamente tiene un lugar donde poder ser asistida. Después de este grupo o paralelamente a estos grupos primeros, digamos, o grupos de ingreso, llamamos grupos T, se van realizando lo que llamamos comité de recepción, que son una cosa más clásica, que son entrevistas individuales por técnicos de distintas disciplinas de acuerdo a lo que se va encontrando. Entonces, si lo ve el psiquiatra primero o lo ve el psicólogo, y juntos, entre lo que se fue viendo en estos grupos primeros con las entrevistas individuales, se determina cuál es la mejor estrategia. ¿Los usuarios del Portal Amarillo de qué edades estamos hablando? ¿De qué perfiles son mayoritariamente gente joven? Bien. El portal puede, en el portal se pueden asistir usuarios, bueno, por supuesto, de ACE, ¿no? Que somos un centro de ACE, desde los 12 años en el ambulatorio y desde los 15 en el régimen de internación. Pero la mayor
cantidad poblacional se ubica entre, diría, los 18 y los 25 años. Ahí está el 70% de las edades de los chicos que consultan, está en esa franja etaria. ¿Está masculinizado, feminizado el consumo de drogas en estos momentos, o por lo menos de los usuarios que ustedes Por lo menos perciben? Los que llegan fundamentalmente son varones, ¿no? Y hay una cifra que se mantiene a lo largo de los años, que es globalmente 80-20, 80 varones y 20% de mujeres. Con una particularidad, las mujeres que consultan en general tienen un nivel de gravedad global bastante importante. Quiero decir, gravedad física, de consumo y psíquica bastante importante. Hemos visto la diferencia, hemos visto como el cambio en el paso de estos años, sobre todo diría en el último año 2011 y bueno, lo que va de este, un aumento considerable del consumo de alcohol, ¿no? Donde muchas veces por ahí la persona menciona la pasta como la droga primera, pero que después en las entrevistas empezamos a ver que es mucho más problemático el consumo de alcohol, porque es mucho más constante, porque es mucho más frecuente, porque tiene mucho más tiempo, ¿no? Y porque genera mucho más repercusiones. Entonces empezamos a ver como un corrimiento, ¿no? Donde antes era, por ahí el principio, la mayoría era solo pasta base, como una especie de monodroga, ¿no? Y hoy empezamos a ver que siempre la pasta base con algo más, en general alcohol, y muchas veces el alcohol, la droga mayor problemática. Bueno, y esto nos obliga como a revisar y modificar algunos de los abordajes clínicos que realizamos. Ahí está la droga como, digamos, dominante, más allá de que esté combinada con el alcohol, es la pasta base. ¿Esto provoca daños mayores a nivel de lo que es la repercusión a nivel de salud? Para que, la pasta tiene un... La problemática fuerte de la pasta tiene que ver con la vía que se consume, ¿no? Porque el mayor porcentaje de lo que tiene la pasta base sigue siendo cocaína, o sea, igual que el clorhidrato. Pero el tema, lo que cambia fuertemente, sobre todo las modalidades de consumo, es la vía por la que se consume. La vía inhalatoria, que permite que rápidamente y en cantidades importantes llega al sistema nervioso central. Y eso tiene determinados efectos, como es una euforia inicial muy fuerte, de la cual rápidamente se desvanece y se entra en un estado que llaman disforia, que es un estado de mucho malestar, de muchísimo malestar, del cual se sale muy rápidamente con más consumo. Entonces, esto determina la forma como se consume la pasta, de consumos encadenados uno tras otro durante un periodo de X de tiempo. La droga, bueno, es una adicción. ¿Una persona se termina curando, se rehabilita? ¿Cómo proponen ustedes a la gente que llega? ¿Qué es lo que les proponen? ¿Hay una posible curación completa? Sí, nosotros creemos que la adicción, ¿no?, que el consumo problemático de algún tipo de sustancia es un síntoma, ¿no? Es como la punta de un iceberg. Es la expresión, ¿no? Es lo que se pone hacia afuera de una complejidad que está por debajo, que es lo que está el iceberg abajo el agua, y que no vemos, y que es a eso donde hay que ir para determinar. Es decir, las drogas, esto lo dice todo el mundo, yo lo repito porque estoy como muy convencido, ¿no? Las drogas no son ni buenas ni malas, están ahí. Si yo no las voy a buscar, no vienen. Solas no se me meten por alguna de las vías. Entonces, ¿qué cosas determinan que yo las vaya a buscar y cómo me vincule con esa sustancia? Es producto de toda una historia mía, de cómo yo me relaciono con una sustancia, con una persona. Depende de un montón de factores que están en mí. Esto es lo que está, yo digo, bueno, por abajo del agua en el iceberg. Y bueno, y eso es lo que hay que trabajar interdisciplinariamente, ¿no? A mí no me gusta mucho lo de rehabilitación, que yo sé que se usa a pila, ¿no? Pero porque yo creo que el verdadero cambio de la cuestión, eso sí, es como una cosa muy global, de mucho tiempo, muy compleja y muy difícil de medir a la vez, ¿no?
Quería trasladarte una inquietud. Rocío Villamil, de la Organización de Madres de la Plaza, critica ciertos tratamientos de rehabilitación porque dice que no ayudan a las familias luego de los tratamientos, digamos, y que como que ese chico, después de hacer ese tratamiento, sale y también ahí como se precisa un reacomodo de la familia que reciba a esa persona. ¿Tú qué opinás en ese sentido? Bueno. ¿Y cómo lo contemplan ustedes? Porque tenés una persona que está en ese proceso, está en el tratamiento, sí, está más o menos bien, precisa todo un soporte detrás, sí, para el después, ¿qué hace? Sí, yo decía anteriormente, ¿no? que el abordaje combinado, incluyendo a la familia y al entorno social de este usuario, es clave. ¿Y hay compromiso de parte de las familias, te bueno, parece? Por ahí... ahí está la dificultad, ¿no? Yo hoy hablaba como esto de los deterioros de los vínculos, de las dificultades, de los desentendimientos, ¿no? Y no por un tema de culpabilidad ni de búsqueda de responsabilidades o chivos expiatorios. A veces la familia lo que hace, no de manera consciente, es justamente ubicar el problema en uno de sus miembros, ¿no? Y lo que hay en realidad se está... repito, no dándose cuenta, esto no es hecho voluntariamente, pero en realidad es porque no se pueden ver otra cantidad de cosas que están pasando a la interna de la familia. Entonces, todos quedamos preocupados por este es el problemático, ¿no? Y hacemos todo y miramos solo eso ahí, y en realidad esa persona está oficiando como de tapón para que no se hablen, para que no se analice, para que no se vean, para que no se trabaje un montón de cosas que están pasando en la familia, ¿no? Que quedan todas como, bueno, nos distraemos todo porque salimos corriendo a apagar el incendio allá, ¿no? Y tú decías que unas consultas en promedio de las cifras que ustedes manejan son de 300 usuarios. ¿Ustedes han visto un crecimiento de la gente en cuanto a las consultas respecto a otros años, las cifras no que ha manejan? Crecido, no ha crecido la cifra y nos preocupa mucho, y revisamos que algo de algún, no le estamos llegando bien a esos otros que todavía no están pudiendo venir, que están por ahí, que son de repente los casos más graves, ¿no? Decía, bueno, son la mayoría de los que vienen, los que vienen aportados, la mayoría están en situación de calle. No son la mayoría. La mayoría tiene un referente. La mayoría tiene referente familiar o algún otro tipo de referencia. Hay una referencia, no están en calle. Están ubicados, muchos estudian, muchos nivel trabajan. ¿Nivel socioeconómico medio? ¿De qué estamos hablando? Medio, medio bajo, digo, pero no. Estos otros más complicados son los que no llegan. Que hay fenómenos sociales súper complejos e interesantes, que en los extremos se dan cuestiones de guetización, ¿no? Entonces hay una guetización en determinados sectores donde no se sale del barrio de repente, ¿no? Y bueno, entonces el portal está lejos. Hay que ir más hacia esos lugares, salir del portal e ir para ahí, ¿no? Bueno, y en eso estamos, y ese es el desafío, y es lo que nos preocupa a pila, los que no llegan. Y los invito a seguir viendo Vida Sana, no solo ver nuestro programa, sino los distintos programas de nuestro canal a través de nuestra web www.canal20.com.uy o escribirnos a nuestro correo electrónico vidasana@canal20.com.uy. Tras la pausa recibimos a el doctor Porciúncula para seguir hablando un poco más acerca del abuso de las drogas. Ya venimos.